Muy buenas chavales, atentos a la exclusiva de las revistas, eh, hablan del nuevo novio de Paz Padilla, un novio que no es que empezara ahora la relación, según apunta la revista de lecturas llevan ya unos meses, pero que la gente se ha quedado un poco impactada porque nadie sospechaba nada, incluso recuerdo que María Casado en la 1, en este programa de entrevistas que hacía de las tres puertas, se habló del amor y decía eh, como que siempre había cabida para el amor y todo esto, y bueno, que, que sí, que ya tenía pareja para entonces. Eh, llama la atención porque, como siempre habla de su, de su marido y que se acuerda mucho de él y tal, como que nadie lo sospechaba, pero bueno, la vida sigue y es un ejemplo también. Habrá gente que diga que es demasiado pronto, habrá gente que diga que hace muy bien, habrá opiniones de muchos puntos porque no hay una fórmula exacta, ¿no? Yo creo que el duelo de su marido siempre lo va a llevar. Y a lo mejor ella no cataloga esta relación de pareja ni de novio, ¿no? Y vemos que, que hay diferentes no, eh, fotos con, con su pareja actual y con Ana Ferrer. Y, y bueno, no sé, por supuesto que yo me alegro por ella, ya sabéis que he hablado con ella alguna vez y es una persona muy, muy sensata, muy cabal y muy cariñosa en privado, de verdad. Bueno, ¿vosotros qué pensáis de, de esta relación? ¿Sospechabais algo? Comentad, opinad. Decidme si pensáis que es pronto, si pensáis que hace bien, darle like al vídeo, suscribirse. Un beso enorme y chao, chao.